Qué gusto me da saludar a mi querido Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, querido Mario? Un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia, como cada domingo. ¿Cómo voy a estar si dos veces en la semana te he saludado? Tú dirás. Pues así es, Mario, nada más que una en presencia, otra en cámara, tú dime cuál prefieres, ¿eh? En persona siempre, en persona, Mauricio. Así es. Oye, qué gusto platicar contigo. Y platicábamos la semana en Es la Hora de Opinar de Leo Zuckerman. Y hoy teníamos pendiente platicar, y me encanta, los efectos más allá de lo inmediato que estamos viendo, por supuesto, en el desarrollo de los hechos de Ucrania, los efectos, las tendencias macro que ya ha activado o reafirmado o creado con este conflicto y que hay que tener en el radar muy claro. Mira, yo creo que tengo que partir de esto, Mario. Mientras más se prolonga el conflicto, y esto te lo digo a raíz de lo sucedido el otro día en el tema nuclear, de la Sí. planta nuclear que quedó incendiada, etcétera. O sea, mientras más se prolonga el conflicto, más posibilidades hay de que si chispas distintas del conflicto se vayan propagando. Y siempre existe un mayor riesgo de escalamiento, ¿verdad? O que alguna acción sea interpretada, deliberada, para arriesgar el escalamiento. Va creciendo, por ejemplo, en Occidente, un clamor por parte de determinadas sociedades de ir a la defensa de Ucrania por el daño que está surgiendo y porque es necesario. En su punto de vista, enfrentar más de frente a Putin o enfrentar más directamente a Putin y establecer tal vez una zona de prohibición de vuelo. Ese tipo de cosas puede generar choques, choques que en cierto momento hagan escalar la situación. Y creo que de que esto se libre lo menos conflictivo posible, si acaso se puede decir algo así. O sea, si este conflicto realmente se limita a Ucrania y termina exclusivamente con, pues como sabemos, la presencia rusa en Ucrania y ya nada más, entonces será uno de los escenarios menos malos, dadas las circunstancias. Porque, pues mira, todos los días estamos viendo noticias de que de pronto vienen, no sé, voluntarios entrenados y armados de países occidentales a Sí, luchar sí. en Ucrania. Hay, obviamente, envío de armas que pueden ser interpretadas por Rusia como un acto para interferir en sus objetivos. O sea, todo este tipo de cosas van a ser muy delicados, ¿no? Entonces, asumiendo que efectivamente esto se limita a Ucrania, ¿qué es lo que sí estamos viendo hacia adelante, Mario? Definitivamente el incremento en la carrera armamentista, el incremento en presupuestos Oye. Veíamos militares. que hasta Alemania le está entrando. Sí. Alemania, por ejemplo, ya hay un cambio, un viraje estratégico. ¿Recuerdas todo lo que Trump planteaba en su momento, ¿no? Él decía que, y además no viene de Trump, viene de mucho tiempo antes, de que los miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no estaban gastando el 2% de su presupuesto en inversión militar, como existe el compromiso de hacerlo. Ese 2% es el compromiso de la OTAN y Alemania y varios otros países no llegan a ese 2%. Esto está cambiando esta postura política y esta defensa que ellos hacían de no estarlo gastando. Porque, pues ahora, bajo las circunstancias actuales, lo tendrán que gastar, es lo que estamos viendo. Y además, esto incrementa la carrera armamentista, incrementa los posicionamientos militares. O sea, vamos a ver dos grandes líneas de enfrentamiento, ¿no? La línea occidental y la línea de Europa Central o Europa Oriental, como la quieras llamar, que Rusia está intentando correr hacia Ucrania y hacia Bielorrusia. Y del otro lado, pues obviamente, más posicionamiento militar por parte de la OTAN en los países bálticos que son frontera con Rusia o en países fronterizos con Ucrania, como lo son, por ejemplo, Polonia o Rumanía, ¿me entiendes? Y Oye, esto lo que sí. y en ese sentido, Mauricio, pues la paradoja que mientras Rusia pretendía menos OTAN, hoy hay más incentivos para sumarse a la OTAN. Veíamos apenas el viernes el anuncio del secretario, no recuerdo exactamente el nombre del cargo, que decía que van a sentar a Finlandia y a Suecia en las conversaciones de la OTAN, que ya han alzado la mano para integrarse, como lo ha hecho Noruega,
Que es justamente lo que se decía, Putin era su principal temor y casi motor, ¿no? Y esto, pues sin duda, representa un paso adicional en la espiral, Mario. Esta es la parte más delicada. O sea, la paz, entre comillas, se está intentando garantizar a través de la disuasión. Esto nos retorna otra vez al paradigma de la Guerra Fría. O sea, no me vas a atacar porque te estoy apuntando con armas y porque tengo una postura militar del tal grado que prefieres no atacarme porque esto escalaría el conflicto. Y esto es, repito, muy delicado. Esto representa un equilibrio de terror. Efectivamente, tienes los casos de Suecia y Finlandia, que sí son miembros de la Unión Europea, pero que no son miembros de la OTAN. Y claro, en toda esta, pues, todo este torrente informativo, se ha especulado de que Rusia, pues, tal vez no se metería contra algún país de la OTAN, pero que de pronto pues sí podría meterse contra Finlandia o contra Suecia, dado que estos no son miembros de la OTAN. Y yo creo que aquí la señal que está mandando la OTAN en el tema de Finlandia y de Suecia es doble. Esos dos territorios no forman, Sí. entiendo, parte de la OTAN, sin embargo, sí son territorios que la OTAN podría defender. Recordemos, por ejemplo, el caso de Suecia, la cantidad de ejercicios militares conjuntos que lleva a cabo con la OTAN desde hace mucho tiempo. Y claro, está ya sobre la mesa la posibilidad de integrarlos también a la OTAN rápidamente, o sea, con un trámite más veloz de lo usual, con el propósito de demarcar las fronteras. Pero ¿esto qué, en qué resulta? Resulta en una frontera de la OTAN con Rusia extendida y posicionamientos militares a lo largo de estas fronteras, armas apuntándose unos a otros, y esto, pues sin duda, escala el potencial de que algo salga mal en cualquier momento, un ejercicio militar, por ejemplo, los ejercicios militares se van a incrementar, y entonces que algún ejercicio militar, de pronto un avión, pues rebase el espacio aéreo Sí, de sí, un sí. país que sí es miembro de la OTAN, imagínate, o al revés, que un avión de la OTAN penetre en espacio aéreo ruso. Estos son temas complicados. Creo que tenemos que empezar a idear métodos de desescalamiento. Y ahí México tendría que ser muy importante, Mario. Esta parte Sí. es de veras crucial. O sea, los países tienen que, en lugar de pensar en cómo seguir escalando y cómo seguir aislando y cómo seguir arrinconando a Rusia, paradójicamente, tienen que encontrar un equilibrio un poquito mayor de manera que Rusia no encuentre incentivos en seguir escalando la situación, o que no ocurran accidentes, o que ocurran malos cálculos, o la propia OTAN que pueda tomar una decisión de escalar la situación, porque también hay presión dentro de la OTAN, ¿eh? Y sí, vale la pena mencionarlo, hay presión dentro de muchas de las sociedades de la OTAN de escalar la situación, y se está acusando a los países de la OTAN como apaciguadores, como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy delicado, Mario. De acuerdo, pues ahí está el panorama. Mauricio, gracias como siempre por ayudarnos a mirar más allá de lo evidente y le seguimos el próximo domingo. Muchísimas gracias, querido Mario. Seguimos en contacto. Hasta Gracias, pronto. Mauricio Meshulam.